festejar que los pescadores tienen la luz después de tener luz el Uruguay entero prácticamente. No es una cosa que debería en realidad alegrarnos, aunque nos alegra obviamente, sino que debería preocuparnos por haber demorado tanto. Pero bueno, ahora lo importante es que llegó y que está, y que los pescadores artesanales de Rocha, después de décadas de postergación, se ha logrado a través de UTE y de la Intendencia Departamental de Rocha colocarle a 38 familias de pescadores artesanales la iluminación. En breve vamos a estar complementando con más obras, vamos a bituminizar el área de ingreso al área protegida, que son 5 kilómetros y medio, para mejorar los accesos y la calidad, y un centro de interpretación en convenio con el Ministerio de Turismo, que va a potenciar con una inversión de más de $100,000 lo que es también la veta turística sustentable del área. Primero se trajo el agua potable, un tiempo antes que la energía eléctrica. Todo el quinquenio pasado hubo todo un proceso para efectivamente concretar lo que hoy se está celebrando. 39 viviendas más este emprendimiento comercial liderado por las mujeres y los pescadores de la zona. Algo que en definitiva muestra la foto del lugar, del trabajo, de la cultura, de las tradiciones pesqueras. Pero es una lucha de ellos, que comenzó en el 90... y en toda esta etapa ha habido avances sustanciales en la vida de ellos.